Indudablemente vamos a tener un programa muy emotivo. Nos encontramos nada más y nada menos que desde Calzapato en Plaza Obregón, transmitiendo el programa de hoy, que es Sueño de Campeones, donde vamos a estar en el género norteño. Antes que nada, quiero dar las gracias a todos y cada uno de ustedes por estar presentes aquí, a nuestros jueces, el cual les voy a pedir un aplauso para el señor Esteban, para la maestra Domi y el señor Julio Campoy, que el día de hoy nos acompañan. Vamos a ver qué es lo que ocurrió con nuestro amigo Julio Campoy, qué es lo que le pudo decir a cada uno de estos niños. Chéquenlo. Y siguiendo con los ensayos, como parte de la preparación de los niños de Sueño de Campeones, el día de hoy tocó el turno de estar con nuestro amigo Julio Campoy y ver las recomendaciones que él les va a hacer a cada uno de estos niños. Vamos a ver qué es lo que les puede decir a cada uno de ellos para que mejoren su participación dentro de este concierto. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Sí, muy bien, ¿cómo se siente el concurso? Qué bueno, qué bueno. Bueno, la parte que me toca a mí aconsejarles es lo musical, que abarca muchas cosas, ¿no? Pero en este caso les voy a dar algunos puntos que yo vi en los conciertos pasados. Cuando ustedes están cantando, no deben hacer esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si estoy cantando, no me voy a escuchar al momento que vaya, que esté cantando, ¿no? Entonces es muy importante que tenga el micrófono siempre, siempre, siempre enfrente de la boca. ¿Sí? ¿Sí estamos? Ok. Lo segundo es el interpretar la canción. Algunos lo hacen muy bien y otros como que les falta. ¿Qué es eso? El interpretar es también, va pegado con la, ¿cómo se le llama? El desenvolvimiento escénico. Cómo caminar, cómo expresarse según la canción, lo que diga y el tipo de música que es. Si es mariachi, si es pop, o si es balada, si es banda, etc. ¿Estamos? Nuevamente nuestros participantes mostraron todo su talento. En esta ocasión tocó el género norteño, donde los jueces calificaron tanto la voz como el desenvolvimiento escénico. Por recibirnos primeramente, platícanos las promociones que tiene Calzapato para todo nuestro público. El día de hoy pues tenemos una promoción que maneja 6 quincenas sin intereses, también pueden elegir el plazo de 8 a 12, solo que ahí aplican las restricciones,
Pero esa es nuestra promoción el día de hoy, ¿no? Con Credivale. Perfecto. Me comentabas que manejan marcas originales. Esto la gente a veces no lo sabe. Me gustaría que me comentaras acerca de esto. Pues mira, aquí manejamos una gran variedad de marcas importadas, todas originales. La gente a veces piensa que manejamos algún otro tipo de mercancía y no, es pura mercancía original, marcas muy buenas que pueden encontrar en, que no pueden encontrar en cualquier lugar aquí, modelaje, variedad de estilos, aquí la tenemos. Me comentabas también que el calzado para hombre tiene, algunos tienen hasta el 20% de descuento, ¿no? Me gustaría que me platicaras de esto. Ok, sí, mira, ahorita estamos manejando en calzado deportivo de caballero unas rebajas que van del 20% hasta el 40% de descuento. Hay una promoción en el calzado de dama que se llama Vístete de Color, está pegando muy fuerte, son calzados diferentes estilos y colores que están desde el 20 al 40 también por ciento de descuento, también de ahí depende el estilo, el tipo de compra, perdón, eso es lo que estamos manejando ahorita. Excelente, José Luis. ¿En qué horario yo puedo venir acá al Zapato? 8:30 todo el día estamos aquí para servirles, ¿no? Visita también www.sueñodecampeones.com y facebook.com/sueñodecampeones2013. No te quedes fuera y forma parte del reality más importante de televisoras Grupo Pacífico, Sueño de Campeones 2013.